En Michoacán, el cártel de los Caballeros Templarios está erradicado en un 90%, pero el 10% restante son matones que podrían venir a matarme, señaló Estanislao Beltrán, mejor conocido como Papá Pitufo. Ya estamos en un 90 o más por ciento, ya, y prácticamente ya está. Ahorita lo que tememos es, por ejemplo, en el caso de mi vida, porque hay los solitarios que vienen a matar a los líderes y esto es lo que me preocupa. Entrevistado en el marco de la instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia en Apaxingán, el líder de los exautodefensas negó que por el momento existe el surgimiento de otro cártel en la entidad. Las redes sociales son las que se han encargado de darle que son, pues los H3 era simple y sencillamente una camioneta que era H3, una Hummer que fue con la que iniciaron, dijo por allí un coronel, pues pónganle el H3 allí para que los identifiquen los aviones de arriba. Y así fue, ahí nace el H3 que realmente era una Hummer. Al ser cuestionado sobre el riesgo de brotes de violencia durante el proceso electoral, Estanislao Beltrán dijo que las condiciones para que se mantenga la paz son óptimas, pero se deben complementar con la elección de candidatos que no tengan nexos con el crimen organizado. En lo que yo conozco, el Valle de Tierra Caliente está tranquilo. Aquí no hay riesgo, no hay problemas, todo está tranquilo. Creemos que va a haber una buena elección, porque ahora se tiene que hacer un análisis bien exhaustivo de las personas que participen como candidatos, que no tenga nada que ver. Luego de recalcar no estar interesado en ningún cargo político, a pesar de que sí tuvo propuestas, Papá Pitufo dijo estar de acuerdo con el proceso de regulación de gente armada que llevan a cabo autoridades en la entidad, ya que destacó que las personas que en realidad luchan por la paz no tienen por qué hacerlo fuera de la legalidad. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.